on January 20th, 2021, we'll say adios to Donald Trump. Por muchos años, nosotros en los Estados Unidos hemos debatido la cuestión de establecer un idioma oficial en los Estados Unidos. El miércoles por la noche, varios candidatos democráticos para la presidencia terminaron el debate. Cada votante necesitamos la representación y cada voz necesitamos escuchar. Me llamo Julián Castro y estoy postulando por presidente de los Estados Unidos. The very fact that I can say that tonight shows the progress that we have made in this country. Bienvenido, América, al debate de inmigración estilo democrático del año 2020. Yo soy Eric Wemple, un periodista en la sección de opiniones de Washington Post cubriendo los medios de comunicación. Si no sabías que Cory Booker, candidato para presidencia y senador de Nueva Jersey, podía expresar un talking point en el español, escucha esto. La situación ahora es inaceptable. Este presidente ha atacado, ha demonizado los inmigrantes. Es inaceptable y voy a cambiar este. ¿Por qué vimos una epidemia de español en un debate presidencial por la primera vez en la historia? Pues hay dos factores. Uno, la población latina es un grupo crítico para los demócratas en estas elecciones y en todas las elecciones. El segundo factor es Telemundo, uno de los patrocinadores de este debate junto con NBC News y MSNBC, el canal de cable en los Estados Unidos. Telemundo alcanza a millones de latinos de este país cada noche. Y uno de sus presentadores es José Díaz Valar, quien hizo una pregunta dramática en el debate. Congresista O'Rourke, ¿qué haría usted en el primer día, si usted es presidente, sobre esta realidad que está ocurriendo? Vamos a tratar cada persona con el respeto y dignidad que merecen como humanos. Las campañas han tratado de crear un momento glorioso en el debate. Pero lo que pasó fue un momento cultural para todo el país. Un conglomerado corporativo creó un momento para el español en un debate presidencial, lo cual nunca había pasado antes.